Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a hablar sobre lo que son para mí las camisetas más feas del fútbol. Escribid en comentarios cuáles son para vosotros las camisetas más feas. Bueno, y dicho esto, empezamos. En la temporada 2014-2015, el Lugo nos sorprendió con estas dos camisetas, patrocinando la marca de cerveza que viste el equipo y la comida típica de Galicia como es el pulpo, una idea que no convenció. Fue en el año 1994, el Chelsea vestía con esta camiseta gris, con dos franjas naranjas, el escudo y poca cosa más, muy diferente a las de hoy en día. Esta camiseta es del equipo argentino Rosario Central en el año 1992. Era una camiseta con el color blanco de base y en la parte superior tenía líneas y triángulos con los colores del escudo. Camiseta de Leeds United en el año 1992. El color azul como predominante y en la parte superior e inferior tenía dibujos como el juego de Space Invaders, los marcianitos. La camiseta de la Fiorentina del año 1991 era esta. Con los colores principales del equipo formaban líneas verticales moradas y blancas, y en diagonal una forma de triángulos, y de publicidad una tienda de juguetes italiana. Camiseta homenaje del Real Madrid en el año 1997. Estampó las caras de los jugadores en la camiseta, una idea horrible. ¿Recordáis de los Power Rangers? Pues es lo que me recuerda al ver esta camiseta de la Lazio en el año 1997. Camiseta muy fea del Burnley, ya que el difuminado que tenía parecía hecha de lana. Muchos rectángulos y colores formaban esta camiseta del Fútbol Club Barcelona, sin lugar a duda una de las peores camisetas del conjunto azulgrana. El diseño de la camiseta de Arsenal de Sarandí no está del todo mal. Lo que para mí sí es feo es que tenga tanta publicidad. Para mi opinión, tanta publicidad carga la camiseta. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Esto qué es? Solo de mirarla me mareo. Esos tréboles difuminados me matan. A lo mejor era una estrategia de los Reds para que los rivales se marearan, nunca se sabe. Esta camiseta del Niza del año 2010 en vez de fútbol parece de hockey sobre hielo. Muy poco detalle y el cocodrilo en medio de la camiseta como los Pittsburghs o los Anaheim Ducks. Un mantel para un picnic en medio del campo. Esto es lo que representa para mí esta camiseta del Notts County en el año 1994. Esto es lo que pasa cuando el arte llega a las camisetas de fútbol. Camiseta muy rara del Águila de Atenas griego. Arte cubismo en esta camiseta del Ajax del principio de la década de los 90. La camiseta no estaría mal si fuera entera como la parte superior. Más que del Arsenal parece del Borussia Dortmund. Una camiseta fea y rara que vistió el conjunto londinense en el año 1991. Conocida como la camiseta ketchup, esta camiseta del Athletic Club de Bilbao no llegó a utilizarla en partido profesional, ya que las críticas la echaron para atrás. Esta camiseta pertenece al Caravaca, club que pertenece a la Comunidad de Murcia. En esta camiseta se puede ver la cruz de Caravaca y un caballo, guiño a los caballos del vino, fiesta popular del pueblo. Y en el cuello está el pañuelo típico que lucen los habitantes de la localidad en dicha fiesta. Otro equipo murciano se cuela en este top.
ya que como la anterior hace referencia a la localidad, pero esta vez está representada la huerta murciana en esta camiseta. Un buen jamón de Guijuelo, localidad española en Salamanca, Castilla y León. Eso debieron pensar para hacer una camiseta así. ¿Algo típico de Guijuelo? Pues jamones, pues toma camiseta. Una de estampado de tigre para entrar en el top 5. Esta es la camiseta del Hull City del 1992. Poca cosa más que decir, camiseta muy fea, por lo que se cuela en este top 5. El Palencia demostró tener unos buenos músculos en esta camiseta. Mientras jugaban, podían rebasar los músculos. Entramos en el top 3 y esta camiseta del Bochum alemán se merece estar aquí. Muy mala combinación de colores y el diseño es muy feo. Vale que la idea es buena, ya que son los colores de la bandera homosexual y supongo que sería para apoyar esta causa, pero está mal realizada. Esto no hay por dónde cogerlo, la camiseta de Huddersfield aquel año parecía una camiseta manchada con pintura, muy muy fea. Duda, esta es la camiseta más fea para mí del fútbol, es la del Colorado Craybow. ¿Cómo se puede jugar con esos flecos que tiene esta camiseta? Más que fea, es horrorosa. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dadle like y suscribiros. Y si este vídeo llega a 70 likes, subiré por el contrario las camisetas más chulas del fútbol. Un saludo y hasta la próxima, chicos.